Hemos llegado a un punto en el desierto en el cual te encuentras con esto. Con el agua hirviendo, cómo respira el planeta Tierra aquí en el altiplano a unos casi 4.000 metros de altura. Son bastantes agujeros con humo que están por toda la superficie de este lugar. No solamente aquí, sino que en toda la superficie. Aquí es donde el planeta Tierra respira. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Klaux.7. El día de hoy me encuentro aquí en la región de Tarapacá y nos adentraremos hacia el altiplano chileno. Bueno, al decir verdad, ya estamos entrando al altiplano chileno. Es muy temprano, son prácticamente las 6:30, 7 de la mañana. Y como se pueden dar cuenta, es un lugar bastante bonito. El día de hoy, la misión de nosotros es buscar los famosos volcanes de agua o también conocidos como geyser, pero iremos a unos que no son tan populares, como quizá ustedes ya conozcan, los de San Pedro de Atacama o los otros diferentes geyser que existen en el altiplano. El día de hoy iremos a los geyser de Puchuldiza. Pero como les digo, es algo bastante difícil, sobre todo para mí, ya que me cuesta estar en la altura. No es fácil para cualquier persona que viene desde la altura del mar llegar a los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura a la que el día de hoy llegaremos y espero logremos llegar. Así que nada, me dejo de hablar y vamos hacia los famosos geysers. Vamos para allá, hijos de la Pachamama. Pero amigos, antes de subir, estamos aquí en un estacionamiento. Y bueno, miren, lamentablemente está lleno de basura y eso es algo triste de aquí en el altiplano. El lugar está amarillo, lleno de vegetación, muy bonito. Pero miren, los buses o las personas vienen, paran y dejan su basura aquí y se van, lamentablemente. Pero bueno, antes de continuar con la subida hacia el altiplano, debo presentarles a la persona que me va a llevar a este lugar, ya que sabe cómo llegar, meterse por los caminos y bueno, hace sus tours y todo. Les presento a alguien que ustedes ya conocen y es Rodrigo. Hola Klaux, hola a todos tus seguidores. Hoy día de nuevo acá en el altiplano, hoy día te voy a llevar a un lugar que está bueno, cerca de 220 kilómetros de Iquique y más de 4.000 metros de altura, 4.200 metros de altura más o menos, sobre el nivel del mar, que son estos geysers de Puchuldiza que están acá en el altiplano chileno. Vamos a ver si podemos verlos como salta el agua de esos geysers que son impresionantes. Y bueno amigos, miren, qué impresionante los cerros gigantes. Yo no sé si se verán en la cámara. Estamos a 71 kilómetros de Colchane, muy cercano a... muy cerquita la verdad. Y ya empezamos a ver montañas de colores. Es una geografía única que solamente te encuentras aquí en el altiplano chileno, boliviano y peruano. Como se pudieron dar cuenta, estamos muy cercanos a la frontera con Bolivia, que es Colchane. Y antes de entrar a aquella frontera tenemos que doblar a mano izquierda y entrar y buscar los geysers de Puchuldiza. 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¡Wow! Esto es muchísimo. Ya se comienzan a sentir los vestigios. Se comienzan a sentir los síntomas. Eso, ahí me corrigió Rodrigo. Amigos, miren, hemos llegado a los 4.280 metros sobre el nivel del mar. De verdad, ya estamos muy alto. Y miren para allá, la altura ya comienza a tomar efecto. Miren, aquí nosotros somos los bichos extraños, chiquillos. Nos están mirando ahí como, ¿qué onda estos locos? ¿Por qué están aquí sacándonos fotos? Y no arrancan, se quedan aquí mirando. La de ahí ya se aburrió, empezó a caminar. Y la de ahí también, ya vámonos. Estos nos están sacando fotos. No sé si la alcanzan a ver, le voy a hacer zoom. Está paradita ahí, tiene colita, parece un conejo, pero es... ahí se va. Una chinchilla, creo. Miren amigos, hemos llegado a Puchuldiza, un poblado que la verdad está aquí en medio de la nada. Allá tenemos un auto abandonado y es un pueblo habitado, un mini pueblito. ¿No serán más de 15 casas? Y casas que sí es que están, llegan a estar habitadas. Ahí está la señora mirándonos. ¿Su peaje? Ahí tienen su cajita de 3.000 pesos. Pero, ¿cómo no teníamos 3.000 pesos? Teníamos solo 10.000 pesos y bueno, tuvimos que pasarle los 10.000 pesos para que nos dejara pasar.
y no tenía cambio, y eran dos personas nomás, me decía que habían dos personas aquí viviendo en el pueblito solamente, y la otra persona no tenía cambio, así que no había otra opción, así que se quedó con los 10,000 pesos. Pero nada, vamos, ojalá que estén lo que hice. Amigos, y hemos llegado por fin. De verdad, miren, estamos dentro de los mismos geysers. Estamos caminando aquí, literal, al lado de los agujeros que tienen esta humarela. Y no son poquitos, son muchísimos. Y otra cosa más que llama la atención es que esto está a las 24 horas del día. No es como los geysers quizás de San Pedro de Atacama, que hay que ir a las 4 de la mañana solamente, sino que aquí te lo encuentras con este espectáculo durante todo el día. Y de verdad que es bonito. Como que si estuviese el agua hirviendo debajo de donde estamos parados en estos momentos. Pero amigos, antes que nos adentremos un poco más hacia los geysers de Puchuldiza, quiero que entiendan qué son, por qué estamos acá, qué es esto, de dónde sale humo. Es un campo geotérmico el cual forma parte de la zona volcánica cerca de la cordillera de los Andes y también cercano, podríamos decir, al volcán Isluga, que está mucho más allá, como también a otros volcanes que lo rodean, y se forma este lugar. La subducción de la placa de Nazca que viene por aquí y que se empieza a meter debajo de la placa sudamericana causa efectos y fenómenos volcánicos en la zona, como lo podemos ver acá, como también, no sé si recuerdan cuando fui a los granitos orbiculares, que era producido por lo mismo, porque la placa de Nazca iba empujando la zona volcánica y esto se iba enfriando el magma. Bueno, lo mismo sucede aquí, gracias al choque de las placas. Y acá hay varios. Están los geysers del Tatio, Puchuldiza, que es donde estamos ahora, y también los de Surire. Ahora, ustedes me preguntarán también, Klaus, ¿y por qué se llama Puchuldiza? Bueno, la verdad es que el nombre viene de los aymaras, que era el pueblo que que hasta el día de hoy está en el altiplano aquí en Chile. Y el término Puchuldiza viene del término aymara Puchultiza, que significaría salto de agua caliente. Así lo llamaban ellos, y bueno, tiene mucha lógica, ya que aquí hay chorros a veces que saltan de pura agua caliente. Es de verdad un espectáculo de la naturaleza. Mira, ven. Acá está el agua. Wow, amigos, toda la razón. Y se escucha. Y se escucha el sonido, mire, voy a colocar el micrófono hacia adelante para que ustedes escuchen. De hecho, se alcanza a ver que está burbujeando. ¿Verdad? Miren, amigos, está lleno de humadelas, algo así. Y miren, acá cómo se escucha el sonido. Yo no sé si lo alcanzan a ver, está hirviendo todo esto. Escuchen. Increíble, amigos. Tiene un poquito de agüita. Pero ves que tiene un poquito de agüita. Hay que ir para allá. ¿Verdad? Ahí tiró agüita. Esto es pura agua a presión, chiquillos. Acá, mira. Ahí está tirando un poquito de agua. Hay varios, mira. ¿Verdad? Sí. Wow, amigos, miren cómo salta el agua hacia arriba. Eso está realmente hirviendo. Es como que si se tratase de una olla a presión todo esto. Miren cómo salta la agüita ahí. Pura agüita hirviendo, y miren, se nota el agua como burbujea. Miren, el agüita aquí transparente, pero hirviendo. Y miren la de aquí, están hirviendo. Es como cuando están listos para la olla, para los fideos. Miren esa de ahí como salta hacia arriba. Wow. ¡Qué espectáculo, ¿no? Impresionante. Miren, amigos, aquí cómo se ve hacia allá, es realmente bonito, un espectáculo. Estamos rodeados de cerros de montañas gigantes. Y aquí, en lo plano, te encuentras con todo esto blanco, lleno de humarelas, oye, que me cuesta decir eso, pero es muy bonito. Pero amigos, ustedes se preguntarán,
¿Esto sirve de alguna manera? Y claro, sí que sirve. Todo sirve en realidad, todo se puede aprovechar, sobre todo en energía. Hoy en día aprovechamos hasta el sol. Y en 1978, acá mismo, una planta geotérmica pudo proveer una producción de más de 10 kilovatios. Obviamente era algo experimental. Esta fue la primera experiencia de generación geotérmica en electricidad a lo largo de todo Sudamérica. Acá fue lo principal, acá fue la primera vez. Sin embargo, en 1982 se determinó que la producción, que los índices de flujo que existían aquí en Puchuldiza no eran demasiadamente suficientes como para producir un proyecto de tanta envergadura como un proyecto geotérmico. Y bueno, fueron solamente etapas experimentales, pero que quedaron en la historia y sucedió aquí, en este mágico lugar. Amigos, si seguimos caminando sobre un campo minado, la verdad, nos preguntábamos aquí con Rodrigo qué sucedería si es que llega a haber un terremoto. No tengo respuesta a eso. Quizás caeríamos al agua caliente, porque estamos pasando sobre agua caliente en estos momentos. De verdad, todo esto está lleno de humo, miren. Se pueden dar cuenta, para atrás mío, como está el agua hirviendo allá, miren allá también, y miren aquí. Hay hoyos también, pero que están secos. Parecen secos, pero igual se escucha el ruido abajo, así que acá está todo, es pura energía que hay abajo. Está todo moviéndose, acá está todo lleno de agua, hirviendo. ¿Sí que se escucha un poco? ¿Verdad? ¿Verdad? Está hirviendo, amigos. Es impresionante el lugar acá. Muchos hoyitos que uno piensa que están secos, como esos, como los de allá, como los de acá, pero están hirviendo. Y bueno, retomando, quizás si hubiese un terremoto o algo así, caeríamos, quedaríamos ahí despellejados en el agua hirviendo, como caer a una olla de fideos, una olla de presión. Wow, impresionante. Y todo esto es de la naturaleza, nada de esto es artificial, todo esto lo hizo el planeta, lo hizo Diosito. Miren cómo sale el humo, la velocidad, lo calentito que está aquí, no me creerían, pero igual tiene olor a huevo duro. Sí, bueno, acá está muy calentito el ambiente y miren, son como respiraderos por donde respira la Tierra. El planeta está respirando por estos lugares. Impresionante. Amigos, si es que vienen para acá, recuerden traer ropa de abrigo. En este momento ya tengo los labios partidos, siempre que subo al altiplano se me parten los labios. En este momento hace bastante frío, por lo tanto yo vine bien abrigadito, no sé si me alcanzan a ver, pantalones y polerón. Yo sé que en 2 horas más vamos a salir al desierto y el calor va a ser infernal, así que también traje short y la misma polera que tengo puesta, así que hay que venir preparados. Si es que vienen para acá, vengan preparados, y lamentablemente no cualquier persona puede venir a la altura, pero hay que probarlo. Hay personas que le hacen muy mal, como a mí, pero aquí estoy. Pero bueno, lugar recomendable de visitar. Chiquillos, hemos llegado a un punto en el desierto en el cual te encuentras con esto, con el agua hirviendo, cómo respira el planeta Tierra aquí en el altiplano a unos casi 4.000 metros de altura. Son bastantes agujeros con humo que están por toda la superficie de este lugar, no solamente aquí, sino que en toda la superficie. Aquí es donde el planeta Tierra respira. Amigos, miren, acá tenemos una pocita que se mueve así. Vamos a ver, bueno, voy a comprobar si es que en verdad está hirviendo o no está hirviendo. Me da un poco de miedo porque acá la temperatura ya es alta. O sea, de que esté hirviendo, creo que sí. Pero no quiero quemarme tampoco. ¡Ah, cachito! ¡Está hirviendo! ¡Sí, está hirviendo! ¡Está hirviendo! ¡Me quemé! ¿Me están diciendo? Sí. Pero quería comprobarlo con mis propios sentidos. Y sí, el agua está hirviendo, está calentita. Ni me imagino esa que burbujea y está. Bueno, que esto también se está moviendo. Miren, si se dan cuenta, esta es la poza en la cual metí la manito y si se dan cuenta, también está burbujeando. Ahí tiene burbujas
y el agua se mueve. La de ahí está mucho más escandalosa, sí, y bueno, para allá todo el espectáculo. Pero bueno, yo creo que con esto se hierven y podemos hacer huevos duros. No hemos tomado desayuno, así que trajimos unos huevitos duros, bajo. Unos huevitos que no están duros, obviamente, y vamos a comprobar si es que esto lo hace estar duro o no. Ojalá que se puedan hervir. Amigos, estamos aquí en medio de los geysers. Rodrigo, ¿qué fuiste a buscar? Vamos a tomar desayuno. Huevitos. Huevitos. Crudos, todavía. Sí. A ver si podemos hacer huevo duro. Bueno, vamos a aprovechar el agua para que no se pierda. Porque el agua, si se dan cuenta, de aquí corre hacia abajo. Oh, viene todo el humo. Adiós. Yo creo que por el lado de acá, por el humo. Ahí lo vamos a hacer, porque tiene que ser un lado donde esté hirviendo más, porque para allá no está hirviendo tanto, entonces se va a dar. Tendría que echarle un poquito de agua. Ahí estamos. Rocks, lo único malo, a lo mejor, lamentablemente, no los vemos hoy día a los geysers en su máxima expresión, porque en otras oportunidades que yo he visto, estos saltan, el agua llega a saltar hasta 3 metros hacia arriba. Igual he visto en fotos, no lo he visto en vivo yo, pero por lo menos en fotos he visto que los geysers saltan y hace tanto frío en la noche que temperaturas bajo cero, a lo mejor en el verano, que es cuando está acá el invierno altiplánico, que los geysers se congelan en el aire. Y he visto fotos con prácticamente una ola de hielo hacia arriba de un par de metros, 3 metros por lo menos, hacia arriba. Eso quiere decir que el agua sale caliente de abajo y en el aire se enfría, y es tanto el frío que se congela y se va armando un hielo gigante hacia arriba. Eso yo no lo he visto personalmente, lo he visto en fotos, pero lo encuentro impresionante. Amigos, sí, como lo dice Rodrigo, la verdad es que debe ser impresionante el imaginarse la temperatura que existe en este lugar bajo cero para que el agua hirviendo como la vemos allí se llegue a congelar en el aire. Ni siquiera es agua helada de la llave, sino que es agua que está hirviendo. Ustedes la ven cómo salta. ¡Wow! Impresionante. Y bueno, amigos, si es que en algún momento quieren venir a este lugar, quieren ir a cualquier lugar en el desierto, acá en Tarapacá, en Iquique, bueno, aquí está el Rodrigo. Les recomiendo un tour con él. De verdad que no se van a arrepentir. Sabe bastante sobre el tema, sobre la guerra del Pacífico. Y bueno, aquí les dejo el contacto del Rodrigo para cualquier lugar que quieran visitar aquí en el altiplano de Iquique o en Iquique en general. Amigos, se han cumplido los 10 minutos que dijimos para ver los huevos duros. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si es que se cocinó o no. Miren cómo sale el agua hirviendo, cómo sale el vapor. Sí, está caliente, me quemé de nuevo. Bueno, esperemos que baje un poquito. Oh, me paré muy rápido, de verdad me duele la cabeza. Eso, hay que tener cuidado cuando uno se agacha aquí en el altiplano. El cerebro te pide más oxígeno, no sé, la sangre, no sé. Oh, está calentito, sí, chiquillo. No sé. Le faltó. Le faltó, sí. Miren, está un poco crudo, no sé si lo alcanzan a ver. Está un poquito crudo. Sí, y acá adentro le faltó un poco también. Chuta, nos echamos un huevo. Lo voy a dejar ahí, pues. Un ratito. Ah, ya. Amigos, hemos sacado el segundo huevo de la noche. Aquí está, lo pueden ver. Vamos a ver qué tal, si es que se hizo o no se hizo. Este sí,
Se hizo. Vamos a ir botando la cáscara dentro de la bolsita para no contaminar, obviamente. Mientras voy sacando esto. Ya, amigos, tenemos nuestro huevo duro. Un poco feo se ve porque le saqué un poco de cáscara. Pero lo hicimos acá. Amigos, de verdad, eso es lo más impresionante. ¿Cómo puede llegar a hacerse un huevo duro en el medio ambiente? La chica, ¿sabes? Está bueno. Un poquito crudo nomás. Hacia adentro. Amigos, realmente creo que esto es algo de otro planeta. De verdad parece que no fuese el planeta Tierra, pero sí lo es. Estamos aquí en Chile, en Sudamérica. Y bueno, creo que es un lugar hermoso, un lugar digno de visitar. Y eso que no vi cuando estaba en el salto, porque muchas veces salta el chorro hacia arriba. Yo, con la suerte que tengo, no saltó. Pero ver esto de verdad que no tiene precio, amigos. Y lo más increíble y lo que más me encanta y lo que más fascino es que es como que si fuese virgen, como que si nadie supiera que esto existe aquí. ¿Por qué? Porque no veo absolutamente ningún turista. Estamos totalmente solos con Rodrigo en este lugar. No hay nadie, absolutamente nadie. Y de verdad, ver como uno quiere ver las cosas no tiene precio. Le doy las gracias al Rodrigo que me acompañó el día de hoy. Bueno, ya saben, si es que lo quieren acompañar, si es que quieren venir para acá o cualquier lugar en realidad del desierto, contáctenlo, de verdad, sabe mucho y es buena persona y todo, de verdad. Aquí les dejo su contacto. No olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis, darle me gusta a este video si es que les gustó, la verdad. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Ya me dio la puna, me duele la cabeza. Adiós, hijos de la Pachamama.